Aquí les dejamos imágenes de Las Vegas de día. Es bien diferente a Las Vegas de noche. Está bonito, pero es más bonito verlo de noche. Ahorita estaba dormido, yo creo. Las Vegas, la gente. Esta bonita obra de arte que hicieron aquí con esta esfera. Esta bonita esfera que ilumina de noche con diferentes figuras. Mira qué bonita. De repente en Las Vegas no todo es no todo es maldad, hay partes muy bonitas donde puede uno disfrutar también de este recorrido aquí en estas bonitas tiendas que andamos ahorita de día. Oh, ahorita es de día, pero en esta parte parece que estamos de noche, ¿no? Bien bonito. Ya de noche cobra otra dimensión la ciudad, pero aquí andamos tratando de disfrutar el fin de semana. Ahí les dejamos este video para que miren partecitas de Las Vegas. Hay un saludo también para todos los suscriptores nuevos que se están suscribiendo a mi canal. Hay bendiciones para todos, muchas gracias ahí por todo su apoyo. Hay de su amigo aquí, de su amigo Tachirito. Ay, suscríbanse, les agradecemos todo el apoyo. Ay, coméntenos ahí para regresarles sus mensajes, saludarlos. Y aquí estamos disfrutando un rato de Las Vegas. Ahí les dejamos unos pequeños recorridos, los que hicimos aquí por Las Vegas. Ay, bendiciones para todos, saludos. Para los que no conocen, aquí el Caesar Palace, aquí en Las Vegas. Es un lugar bien bonito donde hay tiendas adentro de este mundo que está aquí. Parece que está uno afuera en al aire libre, pero en realidad es el techo del edificio con estas bonitas fuentes.
impresionante cuánto detalle tienen estos hoteles y casinos. Está bonita aquí la casa que rentamos por el fin de semana. Bien bonita esta casa aquí con su alberca, su yarda. 7 cuartos, 7 baños, está grandísima esta casa. Buenos días para todos, muchachos. Aquí andamos ya. Bonita la mañana aquí en Las Vegas, aquí con el compa Kim. Acá anda el compa Kim, mira ya, disfrutando la mañana. What's up, my brothers? So, we're just hanging out here. Having a good day. Relaxing esta mañana ya. Caminamos por ahí el centro de Las Vegas. Y ahorita nos vamos a ir a desayunar a algo por ahí, a ver qué agarramos de desayunar. ¡Apoyamos a Tachito! Suscríbete. De la playera, ¿verdad? De los 2 millones ahí de... Subscribers. Felicidades ahí a Patty y Claudia. Ahí, celebrando aquí en Las Vegas. Andamos a gusto pasando un rato a ver qué... ¿Para dónde le damos al rato? Al rato a ver a dónde nos vamos. El ramillete que me trajo anoche. Vamos a desayunar, ya es hora. Está la puerta. El Black Angus. Yeah. Hola, hola. Yo digo, yo pienso que es como un grupo muy como si fueras música o música. O un grupo, ¿no? Yo creo que me voy a comer unos huevitos Saint Serrap, a ver si hay ahorita. Mira la sirenita, le quedan bien sus 2 millones de espectadores. Mira. ¿Cómo le vamos a acabar con la pintura? No, sí, ya va pensando. Güero, what you got in there? Hasta dinero me dio. A mí se me hace no, que algo no, trama. Mira, hasta dinero le da. A mí se me hace que algo trama esta mujer. Hijo de que le... la guayaba. Ah, chingo. No, Pedrito. ¿Dónde estamos, Pedrito? Vinimos en el casino. Ahí no más, el viejo. Ahí no más. Ahí no más. Que no puedo. $36. Su casa bien, así va del caballo. Y sabes que esa es la única parte donde no te puede andar un yo ahí. Sí, no, sí. Oh, ya lo cambiaron. Ah, mogo. Resorteo, Beto, resorteo.
Pasamos comiendo aquí en Las Vegas con todos los amigos. El pito para Jorgito. Puro bueno recomendado. Puro pito, Jorgito. ¡Vámonos! ¿Quién? Bueno, ¿quién? Call it again. What do they say? ¿Qué? What do they say? He's going to call me back. See you there. ¿Qué? ¿Qué? Security encompasses a lot of things. Mejor coger. Habla español, si quieres hablar español. Te aviso que los puertos los aventé para dentro de la casa porque los puertos van a estar los talleres. No me. Madre, ¿tú? ¡Ey! 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 Aquí disfrutando la noche en Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! Tanta bonita cosa para mostrar. De alguna manera la arquitectura aquí en Las Vegas, todas las luces están, es una cosa bonita. Ya abajo lo que pasa aquí en la calle es todo un show aquí abajo, pero tenemos tanta cosa bonita por mostrar aquí en Las Vegas. No todo está perdido aquí. Thank you.
vida de Las Vegas en la noche. Y sin raite para ir al hotel. Aquí esperando el Uber. Y no llega ni la policía. Hay tantas cosas que puede mostrar uno de Las Vegas, pero como hay partes bien perdidas, hay partes muy bonitas. No sé qué pasaría aquí, pero tienen cerrada la calle y el helicóptero está arriba. Andamos buscando un Uber y no podemos agarrar uno. Sí. Mucho trabajo. Es el parking garage. Mucho trabajo, poco dinero, güero. Llevamos 2 millas caminando, ya me dieron ganas hasta de los tacos de nuevo. La ballena, es ballena niña. Y va vacía. Híjole. Está saliendo la luna aquí de la calle. ¿Qué te está pasando ahorita con ese caldito, Beto? Para la crudita, está reviviendo. Ah, pero ayer, Betito. Ah, no aguantaba lo gusto. Algo bien. La mojarra loca aquí en Las Vegas está deliciosa, este restaurante. Los frijolitos, chicharros, deliciosos. ¿No tiene sintepino de casualidad? Sí. ¿Es eso solo? Se terminó la ganadera de dinero en Las Vegas. ¿Cuál ganadera? Una gastadera. Hasta luego, Las Vegas. Y hasta luego, muchachos. Aquí termino este video. Saludos para todos. Bendiciones. Cuídense. Mira, aquí vamos a pasar por el medio de este famoso sign. Mucha gente lo hemos visto. Ruta 66.